Haryom, prepárate para comenzar. Adopta una asana de meditación cómoda, con manos sobre las rodillas en chino, en guía mudra, la columna y la cabeza en una línea y los ojos suavemente cerrados. Toma conciencia de la posición del cuerpo. Recorrelo desde los dedos de los pies hacia el tope de la cabeza, percibiendo cómo está cada parte del cuerpo. Busca que la columna esté erguida, la cabeza en línea con el tronco, el pecho abierto, los hombros relajados. Sentí todo el cuerpo como una unidad de la cabeza a los pies. Y sé consciente de la quietud, de la estabilidad del cuerpo, de su firmeza. Y en esa quietud, vuélvete consciente del ritmo natural de la respiración. de la expansión y de la relajación sutil, espontánea. Sentí el flujo de aire en las fosas nasales. Lleva la conciencia al entrecejo. Visualiza un punto de luz o la llama de una vela, preparándote para entonar tres veces el mantra Om. Inhala. Bienvenidas, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy voy a compartirles inicialmente un mantra que se llama Shanti Mantra, un mantra de la paz que está en el Samaveda. Eh, hoy no lo voy a cantar, eh, tampoco se los voy a mostrar en sánscrito, pero sí la traducción que es muy, muy hermosa. Se los voy a leer y luego les pongo la imagen. Que haya paz en los cielos, paz en la tierra, paz en el agua, paz entre las hierbas, plantas y árboles, paz en los diez puntos cardinales del planeta, paz con Brahma, paz en todos lados, paz en mí y paz. Solo paz. Que haya paz y auspiciosidad. Que todas las desgracias y tribulaciones sean pacificadas. Que todos los planetas sean pacificados. En vísperas del eclipse. <laughs> eh, se, los voy a, se los voy a poner para que lo puedan leer por un momento. Bien, este es el concepto, esto refleja eh, la ecología del yoga, ¿sí? eh, que vuelvo a repetir porque es un concepto central, que tiene que ver con el conectarnos con la naturaleza, el reconocernos como parte de la naturaleza, ¿sí? Swami Ranjan dice que la ecología del yoga tiene, no es un yoga aparte. ¿Sí? Sino que tiene que ver con un estilo de vida yógico en donde uno reconoce la unidad y respeta a la naturaleza. Tiene una actitud de respeto. Él dice que en, en la naturaleza, la naturaleza es un ejemplo de eh, actitud desinteresada. ¿Sí? Eh, de ese egoísmo, de no egoísmo, ¿sí? en inglés el egoísmo es selfish, selfishness, en español selflessness es lo en inglés, perdón, lo opuesto, lo opuesto a selfishness, al egoísmo selflessness. La traducción en español, bueno, sería el no ser egoísta eh, La naturaleza es es absolutamente generosa eh, y no actúa para sí misma. ¿sí? Los árboles dan sus frutos y no se los comen. Dan sus frutos para que se los coman los pájaros, los seres humanos, animales, etc. Eh, y así, cada aspecto de la naturaleza está sirviendo a otros. Y el ser humano es el único que... Ese egoísta, Swami Niranjan, dice que somos los seres más complicados eh, de, la, de la tierra, ¿sí? que vivimos en contra de las leyes de la naturaleza y que hacemos todo para nosotros mismos. ¿sí? De hecho, la enseñanza del yoga, como, como estilo y filosofía de vida, nos va llevando a ser cada vez más abiertos y hacer menos egoístas cada vez menos hasta que bueno en esta, los grandes maestros son los que han podido eh, trascender el ego eh, y el primer paso es empezar a ser conscientes de que yo no soy la única persona no soy la estrella de la película sí de que hay otras personas a mi alrededor y también hay otro hay hay un, hay vida, otras formas de vida alrededor mío. ¿sí? Entonces, de a poco ahí uno empieza a, a incluir a otros y a ser más considerado, a ser más compasivo. Eh, Suami Satsangi, Suami Satsangi es así como Suami Niranjan es el, eh, el, el, el discípulo quien, quien ha... Eh, ¡Ay, se me fue la palabra! Eh, se me fue la palabra, bueno, no importa. Eh, quien ha continuado con el mandato de Suami Satyananda, sí. Eh, Suami Niranjan. Suami Satsangi, Suami Satya Sangananda es su nombre oficial, es otra discípula sumamente cercana de Suami Satiananda. Y ella dice que eh, el yoga de la ecología nos vuelve conscientes, tiene que ver, comienza cuando podemos ser conscientes de la interconexión de todo, de todos y de todo. Eh, y eso es yoga. El yoga significa unión, ¿sí? campo unificado. Usualmente traducimos al yoga como unión de cuerpo, mente y espíritu, pero también es unión con la madre tierra sí con todo lo que me rodea entonces cuando uno toma esa conciencia empieza naturalmente a surgir una necesidad de hacer un esfuerzo por respetar por cuidar sí eh, en, en el, el hatha yoga el hatha yoga eh, Muchas de sus prácticas, como por ejemplo asanas y pranayamas, se inspiraron en la naturaleza. ¿sí? Eh, los grandes maestros, los rishis, que han recibido el, el conocimiento del yoga, vivían en total armonía con las leyes de la naturaleza. Y muchas de las asanas se vinculan con formas de animales, observando... La naturaleza observando el movimiento de los animales fueron desarrollándose algunas asanas, eh, otras se fueron desarrollando a través del conocimiento y la conexión con los ritmos del sol y de la luna, como Surianamaskar, el saludo del sol, que lo van a hacer en un rato, los pranayamas, lo mismo, los pranayamas, las prácticas de respiración. A través de ella se puede, se absorbe el prana. El prana es la energía vital que está, que, que permea el universo, sí. Y a través del prana uno, además de inhalar oxígeno, está recibiendo, está tomando prana, sí, para re revitalizar el cuerpo y la mente. Eh, cuando uno respira, eh, el respirar si uno lo hace con conciencia, nos, nos conecta con el oxígeno. ¿Y el oxígeno cómo surge? Gracias a que tenemos árboles ¿sí? que incesantemente mantienen un equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Eh, cuando uno puede conectarse a través del yoga con las prácticas, uno puede ir... Teniendo en cuenta estos aspectos e inclusive tomando conciencia de uno mismo, de su propio cuerpo, de nuestra propia naturaleza, sí. Eh, hay un relato de una señora que quizás esta es la experiencia de muchos. Esta ha sido también mi experiencia. Eh, en una ocasión, una señora de 50 años relató que tomó a esa edad su primer clase de yoga y que cuando salió de la clase dice que fue la primera vez en su vida que percibía el ambiente que la rodeaba con claridad. Sentía la calidez del sol, la brisa en la piel, los ruidos, todos los estímulos del contexto estaban, eh, los podía captar con claridad. ¿Sí? luego de una práctica de yoga, porque el yoga expande la conciencia, ¿sí? eh, y en general vivimos muchos de nosotros una vida muy acelerada, siempre llena de lo que las ocupaciones, los deberes que tenemos que hacer y no nos solemos detener a tomar conciencia precisamente, ni de uno ni del resto, sí, y el yoga de nuevo nos va llevando a ir pudiendo conectarnos con esto, con nuestra naturaleza y con el entorno. Hay una, una, una frase que está en una Upanishad, las Upanishads son textos yógicos, tienen una gran sabiduría espiritual, que dice así, todo el universo fue, son criaturas, todo en el universo son criaturas que pertenecen al Señor. ¿sí? Esto va más allá de la religión, en lo que cada uno crea. No hay criatura que sea superior a ninguna otra. Y el ser humano no debería tener poder absoluto sobre la naturaleza. Que no haya especies que violen los derechos y privilegios de otras especies. Sin embargo, uno puede disfrutar la prosperidad, la, la abundancia de la naturaleza, abandonando la codicia. Estas olas las Upanishads son muy antiguas, muy, muy antiguas, pero ¿qué tan actual? ¿no? aquello este consejo que nos brinda en donde cómo se va destruyendo la madre tierra por codicia y cómo vamos como seres humanos ganando total poder control creyendo que podemos hacer lo que queramos eh, y empujando a muchas especies a la extinción entonces esto el, el, la práctica de yoga nos va conectando, de a poco nos va ayudando a que podamos expandir nuestra conciencia. Y con una conciencia expandida el respeto surge naturalmente y cada vez es un poco más difícil eh, mirar para otro lado, ser indiferente o hacer daño. Es un proceso que cada uno de nosotros tenemos que hacer si queremos vivir mejor. Eh, la ecología del yoga... Tiene una serie de prácticas. Acá hemos visto algunas asanas. Hemos visto... En general, no son muy diferentes a lo que es el yoga en sí, pero hay algunas particulares. Más adelante vamos a ver este mantra que les... del cual les mencioné al principio. En sánscrito se los voy a cantar. Ya les he contado sobre el tripuya en otra de las clases. Eh... Y hay. Después hay, hay, hay otras prácticas simples que lo que buscan es conectar con las fuerzas de la naturaleza a través de los árboles, de los pájaros, del sol, del viento, del agua. Eh, y así como uno puede eh, en su creencia conectarse con aquello en lo que crea, uno también puede conectarse con el espíritu que está en la naturaleza, ¿sí? Eh, y esto, naturalmente, nos lleva a un sentimiento de unidad, de pertenencia y de amor, ¿sí? Eh, pueden hacer la prueba de la manera en que les, les surja, lo sientan, ¿sí? Eh, hoy, hoy, hoy y estos esta próxima semana... Eh, son fechas muy especiales porque son Navaratri, ¿sí? Navaratri es, eh, es un momento en el año, son 10 días que ocurren dos veces al año, en general cuando está, eh, están cambiando las estaciones, ¿sí? Del verano hacia el otoño y del del invierno hacia la primavera más o menos es calendario lunar no no tienen fechas exactas pero en esas dos veces al año se adora a la madre divina a Devi sí eh, esto es algo muy usual en India que en el yoga no tiene ninguna connotación religiosa sí la Devi la Shakti como la quieran llamar eh, es la madre tierra también sí eh, y se cantan una serie de mantras específicos. Son tres días para Durga, tres días para Lakshmi, tres días para Sarasvati. Pero al margen de eso, eh, leí hoy estábamos cantando un mantra en, en la sadhana de la mañana y hay un, un mantra particular que mencionaba a Janani y a Prakriti, que son los dos términos que hemos visto. Hace unas clases atrás, Janani es el espíritu de la naturaleza, es la forma no manifiesta, y Prakriti es la forma manifiesta de la naturaleza. Eh, y recordaba, eh, recordaba, me hizo pensar que... Precisamente estas fechas son propicias para poder conectarnos con ese espíritu que está en la naturaleza, con esa representación de la Madre Divina en su forma de la Madre Tierra. ¿sí? Eh, y hay una parte muy linda que dice, eh, en este eh, mantra, se llama, es un stotram, no es un mantra, los stotram son más largos. Eh, Devi aparadna stotram. Eh, ¿Qué dice? Una, un hijo puede ser malo, ser danino, pero una madre nunca puede serlo. Y si uno lo piensa en términos de la madre tierra, ahí no quedan dudas de su infinita paciencia y tolerancia hacia nosotros. Bueno, dicho esto, comenzamos con la clase práctica, sí. Con algunas asanas, la primera es Marjaryasana, se las voy a recordar. Pasen a postura de banco, con rodillas en línea con las caderas, muñecas en línea con hombros, empeines relajados. Recuerden respirar solo por nariz. Al inhalar eleven el coxis, abran el tórax y miren hacia arriba. Al exhalar el movimiento opuesto. Ombligo hacia la columna, mentón hacia el pecho. Inhalen dos. Exhalen dos. Inhalen tres. Exhalen tres. Inhalen cuatro. Exhalen 4. Inhalen 5. Exhalen 5. Inhalen 6. Exhalen 6. Inhalen 7. Exhalen 7. Inhalen 8. Exhalen 8. Inhalen 9. Exhalen 9. Inhalen 10. Exhalen 10. Relajen la espalda. Siéntense sobre talones, con tronco erguido, hombros y brazos relajados. Y pónganse de pie. Les recuerdo Tadasana. Bien, pónganse de pie, pies juntos, entre las de las manos, giren palmas, apoyen los dorsos sobre la coronilla, hombros relajados, pecho abierto, ojos abiertos con la vista enfocada en un punto. Cuando inhalen, eleven talones estirando bien en peines, estiren todo el tronco, los brazos. Sostengan el equilibrio. Exhalen, apoyen talones y manos sobre la cabeza. Inhalen dos. Exhalen dos. Inhalen tres. Exhalen 3. Inhalen 4. Exhalen 4. Inhalen 5. Exhalen 5. Inhalen seis. Exhalen seis. Inhalen siete. Exhalen siete. Inhalen ocho. Exhalen 8. Inhalen 9. Exhalen 9. Inhalen 10. Exhalen 10. Suelten las manos, relajen hombros, relajen brazos. Siguiente asana, se las muestro. Bien, separen pies, el ancho de hombros, entrelacen dedos de las manos, giren palmas, eleven los brazos bien estirados. Inhalen y al exhalar lleven el tronco hacia el lado derecho, exhalen por completo, dejen bien estirados los brazos. Inhalen al centro. Exhalen por completo al otro lado. Inhalen al centro. Exhalen, lado derecho, dos. Inhalen al centro. Exhalen, lado izquierdo. Centro. Lado derecho. Tres. Centro. Lado izquierdo. Centro. Lado derecho cuatro. Centro. Lado izquierdo. Centro. Lado derecho cinco. Centro. Lado izquierdo. Centro. Suelten las manos, relajen hombros, relajen brazos. Y la siguiente asana, Kati Chakrasana. Cuiden de no chocarse con nada, respiración libre, los pies permanecen en la misma separación que antes, estiren brazos y comiencen con los movimientos, se abrazan y vuelven, la cabeza acompaña al tronco, tiene cierta firmeza el movimiento, ¿sí? que no sea como un trapo y tomen conciencia del movimiento de la torsión de la espalda, de la columna. Y luego detengan el movimiento, relajen brazos, acerquen los pies, cierren los ojos por un momento y observen el ritmo natural de la respiración como está en este momento y las sensaciones físicas. siguiente práctica surya namaskar saludo al sol lo voy a mostrar una vez y luego lo voy a guiar sin mostrarlo porque se complica bastante sí eh, lo muestro Esa es una ronda completa. Para quienes no lo conocen, en, si van a las listas de reproducción, ya sea de YouTube o Facebook, donde sea que estén viendo la clase, va, pueden buscar el, el curso de nivel inicial o de nivel progresivo, en donde ahí se desarrolló Suriana Mascar por varias clases y en ambos cursos, y en el detalle van a, van a verlo escrito. Tengan en cuenta, sobre todo quienes ya conocen la práctica, eh, como habrán visto, donde apoyo las manos, quedan, sí, donde apoyo los pies, quedan, eviten como el traspaso, el, el acomodarse en asana y asana, porque eso eh, a, después no les va a permitir quedar bien en otra asana, sí. En la medida de lo posible, esto para quienes ya lo conocen, empiecen y terminen en el mismo lugar. Bien. Cierren los ojos, pónganse, sigan de pie, pónganse bien adelante de la yoga mat, que no haya nada atrás que los obstaculice, ni almohadón, ni un mueble, nada. Tronco y cabeza en línea, hombros y brazos relajados, pies juntos. Cierren los ojos. Por unos momentos recorre el cuerpo desde la planta de los pies hacia el tope de la cabeza buscando que esté cómodo, sin tensiones. Y observa el ritmo natural de la respiración a través de las fosas nasales. Ahora lleva la conciencia al entrecejo y allí visualiza la imagen del Sol. Y conéctate con la energía, con la vitalidad del Sol. La fuerza de la vida. Sin el Sol no habría vida en la Tierra. El representante de la conciencia. El Sol que no es afectado por nada que ocurra aquí en la tierra. Inhala y al exhalar, posición 1, palmas juntas en el centro del pecho. Inhala 2, eleva ambos brazos, arqueando ligeramente la espalda. Exhala 3, flexión de tronco. Inhala, pierna derecha hacia atrás, apoya esa rodilla, mirada al entrecejo con ojos abiertos. Exhalando las dos piernas hacia atrás, glúteos hacia el techo, mentón hacia el pecho. Reteniendo sin aire, apoya rodillas, pecho y mentón. Inhalando, apoya el abdomen y anda hacia la cobra. Exhalando Eleva glúteos nuevamente, talones cerca del suelo y mentón hacia el pecho. Inhalando, pierna izquierda adelante, mirada al entrecejo. Exhalando las dos piernas hacia adelante. Subí inhalando, extendé ligeramente la espalda hacia atrás. Y al exhalar, palmas juntas al centro del pecho. Y luego relajen los brazos. Completan la ronda. Uno, palmas juntas en el centro. Inhalen dos. Exhalen tres. Inhalen izquierda hacia atrás, mirada al entrecejo. Exhalen las dos piernas hacia atrás, glúteos hacia el techo, mentón hacia el pecho. Reteniendo sin aire, apoyar rodillas, pecho y mentón. Inhalando, sube el tronco hacia la cobra. Exhalando, glúteos hacia el techo, cabeza escondida entre los brazos. Inhalando, pierna derecha hacia adelante, mirada el entrecejo. Exhalando, las dos piernas hacia adelante. Suban inhalando, extiendan la columna, exhalen palmas juntas en el centro. Relajen los brazos, separen un poco los pies, cierren los ojos y observen los efectos luego de esta primera y única, por hoy, ronda. Y luego acuéstense boca arriba en yavasana, con los pies separados un poco más del ancho de caderas, los brazos relajados a los costados, tronco y cabeza en línea, ojos cerrados. Lleva la conciencia al entrecejo y allí vuelve a visualizar la imagen del sol. mientras realizas algunas respiraciones profundas y lentas. Y con cada inhalación visualiza que los dorados rayos del sol envuelven la mente y el cuerpo, llenándolos de prana. Con cada inhalación visualiza este recargarte de energía. Deja esta visualización. Respira libremente. Sé consciente de todos los efectos, los cambios. Toma conciencia de todo el cuerpo, de pies a cabeza. Y por un costado del cuerpo, sentate para seguir con Nadi Shodana Pranayama. Adopta una, post una postura cómoda, de piernas cruzadas, columna y cabeza en línea, hombros y brazos relajados. Cuando estés estable en la posición, cierra los ojos. Y enfoca tu atención en la respiración a través de las fosas nasales, buscando igualar la duración de inhalación y exhalación. Por ejemplo, inhalas contando mentalmente hasta tres y exhalás contando hasta tres. Busca lo que te resulte cómodo que no tengas que hacer ningún esfuerzo. Y mientras respiras, conectate con el aire que entra y que sale, el conductor de prana. Conéctate con una sensación de gratitud hacia los árboles que posibilitan que tengamos disponible el oxígeno. Y luego lleva la mano derecha frente al rostro, apoya el dedo índice y mayor en el entrecejo, deja esos dedos ahí, ojos cerrados. El dedo pulgar tapa la fosa derecha, exhala todo el aire por la izquierda, y luego comienza inhalando por la izquierda. El anular la tapa, exhala por derecha, inhala por derecha, tapala. Exhala por izquierda. Esa es una ronda. Continúa de esta manera hasta que te pida de finalizar. Cuando exhales por la izquierda, finaliza la práctica. Respira libremente por ambas fosas. Y acostate en yavasana para una breve relajación. Deja los dedos de los, eh, los pies separados, un poco más del ancho de caderas, con los dedos ligeramente hacia afuera, brazos a los costados con palmas levemente hacia arriba, tronco y cabeza en una línea y ojos suavemente cerrados. Toma conciencia de la posición, podés cubrirte con una manta si lo necesitas. Asegúrate de estar cómoda, cómodo en la posición para mantener la quietud. Sentí los puntos de contacto del cuerpo contra el suelo y entregale todo el peso al suelo. Visualiza el cuerpo como si lo vieses desde afuera. Y vas a realizar la rotación de conciencia. Lleva la conciencia a cada parte nombrada. Visualiza esa parte y repetí mentalmente el nombre. Recuerda no moverla. Empezando por la mano derecha. Dedo pulgar. Índice. Mayor. Anular. Meñique. Palma. Dorso, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, costado derecho, cintura, cadera, muslo. Rodilla, Canilla, Pantorrilla, Tobillo, Talón, Planta, Empeine, Dedo Gordo, Segundo Dedo. Tercero. Cuarto. Quinto dedo. Los cinco dedos juntos. Todo el lado derecho del cuerpo. Dedo pulgar de la mano izquierda. Índice. Mayor. Anular. Meñique, palma, dorso, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila, costado izquierdo. Cintura, cadera, muslo, rodilla, canilla, pantorrilla, tobillo, talón, planta, empeine. Dedo gordo. Segundo dedo. Tercero. Cuarto. Quinto dedo. Los cinco dedos juntos. Todo el lado izquierdo del cuerpo. Parte posterior, conciencia del glúteo derecho. Glúteo izquierdo, parte baja de la espalda, parte media, homóplato derecho, homóplato izquierdo, el espacio entre los homóplatos, parte de atrás de la cabeza, coronilla de la cabeza. Parte anterior, conciencia de la frente, cien derecha, cien izquierda, ceja derecha, ceja izquierda, entrecejo, ojo derecho, ojo izquierdo, oreja derecha, oreja izquierda. Mejilla derecha, mejilla izquierda, fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, punta de la nariz, labio superior, labio inferior, los dos labios juntos, el mentón, el cuello. La garganta. Clavícula derecha. Clavícula izquierda. Lado derecho del tórax. Lado izquierdo del tórax. Centro del tórax. El ombligo. Abdomen. Suelo pélvico. Inglés. Y las mayores partes del cuerpo. Toma conciencia de toda la pierna derecha, toda la pierna izquierda, las dos piernas al mismo tiempo, todo el brazo derecho, todo el brazo izquierdo, los dos brazos al mismo tiempo. Toda la espalda, la parte anterior del tronco, la cabeza, todo el cuerpo, conciencia de todo el cuerpo al mismo tiempo, todo el cuerpo. Comenzá a respirar más profundo y lento. Con cada inhalación conectate con el ambiente externo y con cada exhalación sentí la paz y la armonía generadas por la práctica. Mueve los pies, las manos, la cabeza de lado a lado. Desperezate. Y por un costado del cuerpo sentate, como al inicio. Manos sobre rodillas, en chin o en guía mudra, columna y cabeza erguidas, ojos cerrados. Internamente percibí cómo está el cuerpo, la respiración y el estado mental luego de la práctica. Lleva la conciencia al entrecejo, visualiza un punto de luz o la llama de una vela, preparándote para entonar tres veces el mantra Om. Yom Shanti. Inala. Shanti, 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 Harium. Harium Con ojos cerrados, froten las palmas generando calor y lleven el centro de las palmas sobre los ojos y ahí los pueden abrir o pueden repetirlo algunas veces más. Hasta la próxima clase, Harion.